Decíamos que íbamos a votar favorablemente a esta moción y íbamos a votar favorablemente porque acabamos de ver además cómo precisamente el Gobierno del Partido Popular, que abandonó a las personas dependientes y a sus familias, pretende ahora trasladar a Cámara una situación de normalidad y una situación orzamentaria que no existe. Ainda que ben é certo que o señor Rei pues sí que admitió ese 40% de espera en no caso de los dependientes y las dependientes. Y no reconocen, o que sí no le van reconocido hasta ahora, que esta situación no es o de este año. Y así lo indican los informes, las advertencias de los servicios sociales, las advertencias del propio valedor do povo, cada año en sucesivos informes, denunciando precisamente las insoportables esperas, o limbo de dependencia, a falla de recursos y ahora también, como se ha dicho aquí, o repago, que se denunció, y también pues esas revaloraciones dos niveles o dos grados, perdón, de dependencia. No informe de 2015 reprendía o valedor do povo a Xunta de Galicia ante estas demoras na valoración y ante estas demoras en algunas denuncias concretas llegaba a decir que a Xunta non daba solución, non prestaba solución aos problemas dos e das cidadás. O PSDG comenta o maneja pues, un dato nesta moción de un 41% de esa espera, o señor Rey reconoceu un 40%, pero ni siquiera con esos datos do ditame do Observatorio de Servicios de Dependencia de 2015, que son de principio de año y que son moito más laxos habitualmente, los datos que aporta ni siquiera a Xunta de Galicia llega o aprobado, porque comentaban ese informe que das 81.000 solicitantes, solo 54.400 tiñan o grado reconocido y de esas algo más de 38.000 se lle tiñan prestado ya atención a ese grado que ya estaba reconocido, ¿no? Y eso era a principio de año. Evidentemente, esos datos de inserso son moito más graves. La situación es más grave en este momento y además va a empeorar o finalizar esa moratoria del Gobierno Central. No que entran a contabilizar esas dependentes de grado 1 que son en torno a algo más de 15.000 personas, ¿no? Retirada esa maquillaje tenemos 15.000 personas más, es decir, que si ya no atenden ahora o 40% de esas personas, hay que sumarle ahora un 20% más de personas que se incrementan con grado de dependencia grado 1. Y con esas cifras no se puede dar como bo ese dato de que van a atender a 10.000 personas más, primero porque entendemos que no va a ser así. Sí, pero ainda que así fuera, ni siquiera suplen ese incremento de esas personas que se suman a rematar esa moratoria, ¿no? Para mostra también tenemos los botones de las denuncias, en las que, por ejemplo, condenaron este año a Xunta no contencioso administrativo de Vigo por demoras, en algunos dos casos, en una sentencia que tachaba de inadmisibles y desorbitadas. Demoras amparadas, pues no recortes orzamentarios también del Gobierno Central, porque aquí se nos esquece comentar, se ha dicho aquí, que el Gobierno Central no aporta totalidad de orzamento que debería para financiar el sistema de dependencia y, a mayores de no aportar, que no llega ni el 20%, se le van recortando los orzamentos desde 2011 hasta un 16,4%. Recortes que escenifican pues, precisamente a falta de interés que ten también el Gobierno Central en este tema. A verdad es que notase que un Gobierno amigo y que un Gobierno del Partido Popular, porque en ningún momento se ya está a reclamar que esa financiación que tenía que llegar hasta un 50% por parte del Gobierno Central y un 50% no caso de Xunta de Galicia. Por lo tanto, parece que los orzamentos de Xunta van, en muchos casos, no a incrementar a atención, sino a paliar o que el Gobierno Central no está a aportar. Y fíjense que incluso Observatorio, con esos datos que son, repito, moito más laxos que los del propio inserto, denunciaban que Galicia tenía unas listas de espera más abultadas, que perder durante 2015 recursos de atención, recursos en materia de residencias a las personas dependientes, una rebaixa en las cuantías de prestaciones económicas percibidas por las personas cuidadoras, un gasto público promedio por habitante muy inferior a medio del Estado, un gasto público promedio por persona dependiente inferior a media del Estado y todos estos datos o que evidencian
son, se materializan nas desgracias persoais que sufren nas súas carnes esas persoas dependentes que non son só números, sino que engrosan na realidade pois familias que desgraciadamente, como xa se dixo aquí, en moitas ocasións sobrevivían pois coas axudas ou coas pensións destas persoas e que agora con esas reavaliacións teñen problemas engadidos. A realidade é que neste país e no conxunto do Estado, gracias precisamente á normativa do Partido Popular, a xente pode morrer e morre, como en moitos casos, antes de que se desexa concedido ou esa prestación, gracias tamén a esa normativa que suprime a retroactividade, mesmo pode que non represente ni siquiera ningún tipo de gasto para a Administración. Por lo tanto, cabe preguntarse onde están con estas políticas do Partido Popular os dereitos sociais. Gracias, señora Soria.